La Policía Nacional Civil está presentando al sujeto de nombre Omar Antonio Cruz Teresón, de 31 años de edad, quien todos, a través de las diferentes redes y plataformas, se han dado cuenta, agredió a un adulto mayor en las inmediaciones de Quetzaltepeque, específicamente entre los límites de Apopa. A esta persona, a este sujeto, baja de su vehículo, lo agrede, le quita su bastón de apoyo, y no importándole que es una persona disminuida en sus capacidades motoras y en su normal salud, le ocasiona lesiones que a este momento están dándole atención médica en un hospital privado de la capital. Así también tenemos los equipos de investigaciones trabajando en lo que es la toma de la denuncia, entrevistando a los testigos de este hecho, y creemos que tenemos bastantes elementos para que el sistema judicial, que estamos seguros, lo va a tener por muy tiempo detenido esta persona, y que recapacite, y que nosotros como policía también estamos mandando un mensaje que no vamos a tolerar este tipo de acciones a ningún tipo de persona. Y de notar también la acción oportuna ante una denuncia ciudadana de nuestros equipos, gracias al uso de la herramienta tecnológica y a la presencia que tenemos a través de nuestro plan de control territorial. Bueno, la persona que es víctima, que omitimos el nombre por razones de no tropezar en las investigaciones, se conducían los dos en sus vehículos. Esta es una carretera que está teniendo reparaciones de mantenimiento, y lo cual ocasiona algunos congestionamientos, y es ahí donde se da un caso de intolerancia. Se llega esta persona a agredir a este adulto mayor, y es cuando se da el altercado, utilizando en ese momento, si ustedes ven en el video, hasta su mismo bastón como una arma contundente, no importándole los daños que le pueden ocasionar a la integridad física de esta persona. Nosotros lo estamos procesando por dos delitos: el delito de amenazas agravadas, así como también por el delito de lesiones graves. La persona va a ser atendida por medicina legal, quien nos va a dictaminar el tiempo de incapacidad en los días que van a sanar las lesiones que esta persona le ocasionó, ¿verdad? Ha tenido complicaciones también porque padece de otras enfermedades sistémicas la persona agredida.